Buenos días, bienvenidos al Poder Judicial de la Ciudad de Buenos Aires. Este es nuestro simulacro número 34. Este simulacro ustedes conocieron a Claudio Güelfo, que también es otro capacitador del equipo. Así que, bueno, bienvenidos, disfruten, es un juego. Coordina hoy la doctora Teresa Moya, que es de la Comisión Conjunta del Ministerio Público Fiscal. Ahora es el momento de lucir no solamente la capacidad para entender qué es un juicio por jurado, qué significa tener una fiscalía que acusa, qué significa tener una defensoría que defiende, qué es, cuáles son las vicisitudes por las que pasa un proceso de esta naturaleza, lo importante que es ser jurado. Lo importante que es ser jurado, porque es una participación del pueblo, nada más ni nada menos que en la administración de justicia. Es, digamos, la manifestación más plena del ejercicio de la democracia. Señora secretaria, ¿puede usted anunciar el caso? El Ministerio Público ha decidido acusar a Juan Acosta por el delito comprendido en el artículo 131 del Código Penal. ¿Está la fiscalía lista? Sí, empieza. ¿Está la defensa lista? Sí. Muy bien, que entre el jurado. Todos de pie. ¿Prometéis en vuestra calidad de jurados, en nombre del pueblo, examinar y juzgar con imparcialidad y máxima atención la causa, dando en su caso el veredicto según vuestro leal y saber entender, de acuerdo a la prueba producida y observado la Constitución de la Nación y de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y las leyes vigentes? Sí. Declaro entonces abierto el juicio. Pueden tomar asiento. Vamos a dar inicio a la audiencia que nos convoca aquí, comenzando por la palabra de la Fiscalía. Se da la palabra al fiscal para que haga el alegato inicial. Señora juez y estimado jurado, vamos a proceder a demostrar la responsabilidad que presenta Juan Acosta por infracción del artículo 131. Termina la Fiscalía y se le da la palabra a la defensa para que presente su alegato inicial. Buenos días, honorable señora juez. Vamos a proceder a realizar nuestro argumento de apertura. La defensa va a demostrar que los dichos de la Fiscalía no son realmente veraces, ya que las pruebas que pesan sobre mi defendido son inverosímiles. La Fiscalía puede hacer pasar a los testigos. Graciela Fuentes. Señora Graciela Fuentes, ¿es usted amiga, enemiga, deudora o acreedora o familiar del imputado? Enemiga. Carlos Godoy, policía científica. ¿Es usted amigo, enemigo, deudor, acreedor o familiar del imputado? Enemigo. Señor Carlos Godoy, usted como especialista en protocolo de Internet, ¿qué pudo investigar? Una vez que la Fiscalía me dio el orden de investigar, llegué a descubrir que la IP, que es un protocolo de Internet que me ayuda a identificar el número de un dispositivo que se usó en la red, llegué a identificar que la computadora donde se realizaba el chat fue en la calle Santa Fe, 1990, en un locutorio en el cual el chat se produjo en la computadora número 2. ¿Viste entrar a Juan Acosta a tu locutorio? Sí, venía a hacer cuestiones de trabajo. ¿En qué horarios? En el horario de la tarde, aproximadamente desde las 4 p.m. hasta las 6. ¿La Fiscalía tiene más testigos? No, tenemos las pruebas de la Cámara Gesell. Bueno, esta es la Cámara Gesell y yo soy la asesora tutelar y me voy a ser la encargada de promover los derechos y garantías de la niña en lo que sea afectada. Y ella es la psicóloga que le va a hacer las siguientes preguntas. Bueno, Margarita, ¿preferís que te haga preguntas o prefieres contármelo vos? Prefiero que me preguntes. Bueno, entonces vamos a empezar con las preguntas. ¿Hace cuánto que conoces a Pedrito? Hablamos hace un par de meses. ¿De dónde lo conoces? Una amiga me pasó el Facebook de una amiga de ella que se llama Carla.
Carla me iba a conseguir entradas para la fiesta de egresado, entonces nos hicimos amigas. Carla me pasó el Facebook de Pedro para que lo conociera porque iba a ir a la fiesta con nosotros. Y bueno, me pareció lindo y lo acepté. ¿Cuántos años te dijo que tenía Pedro? Pedro me dijo que tenía 15. Me pareció bien porque yo tenía 13, entonces no era muy grande para mí. Terminada la prueba de la cámara Gesell, se pasa a los testigos de la defensa. María de Acosta, esposa del imputado. Sabiendo que tenía dificultades, ¿usted cree que su esposo pudo haber sido capaz de crear un perfil falso? No, él sería incapaz de hacer algo así, porque la única que utilizaba la computadora era yo. ¿Qué pueden contarnos de Juan Acosta? Juan hace 6 años que labura conmigo y la verdad que es un excelente empleado. Hasta a veces hay días que le dejo el local solo porque la verdad que tengo confianza con él. ¿En ningún momento le contó que tenía alguna dificultad con internet o las redes sociales? Sí, al primer día que le dije para que me haga un trámite, se lo pedí y él me dijo que tenía algunas dificultades con las computadoras. Pero en sí yo le expliqué más o menos cómo era y lo entendió rápido, pero no es más que imprimir. ¿El imputado Juan Acosta quiere declarar? Sí, como verán, yo soy profesor a la mañana de matemáticas en un colegio y a la tarde trabajo en un kiosco. Mi jefe me mandaba a hacer sus trámites por internet, pero él solamente me explicó cómo se hacían porque yo no sé usar muy bien casi las computadoras. Por lo expuesto durante el juicio, ha quedado manifiesto en las contradicciones por parte de los testigos en sus relatos que Juan Acosta, de 26 años, creó 2 identidades falsas y así fue como mediante amenazas acosó y obtuvo que la menor le diera detalles de su vida privada y de sus padres, obligándole que le enviase fotos primero en ropa interior y luego desnuda. Le pido al jurado que declare culpable al señor Juan Acosta y que el juez le dé una pena de 4 años. Honorable señora juez, señores miembros del jurado, los hechos del presente juicio, tal como han sido probados a lo largo del proceso, la existencia de pruebas manipuladas para inculpar al señor Juan Acosta sobre el delito que nunca cometió, ya que el acusado no conoce a la menor, no mintió sobre su identidad, frecuenta el locutorio pero solo para realizar trámites. Queda en evidencia lo que viene sosteniendo la defensa, que la evidencia presentada por parte del perito es falsa, ya que el perito apela a ser enemigo del señor Acosta, quien trabaja en el horario que la supuesta prueba certifica y no puede dejar su trabajo libre. De esta forma, se pone en duda si es responsable de lo que se acusa. Por esta razón, la defensa solicita la absolución sobre nuestro defendido, absolviéndolo de toda responsabilidad. Vamos a darle al jurado un 4º intermedio para que deliberen. Claro, si ese es el enemigo, tiene muchas cosas en contra. Los tres aparte. Y aparte no hay prueba para que... No hay pruebas contundentes para decir que el presunto es Juan Acosta. Así que tampoco hubo un encuentro entre la niña y él. Si decís que le hablaba desde la casa, el chabón ahí sigue, o sea, lo hace el Facebook, la mujer lo hace el chabón. ¿Cuál es su veredicto? Nosotros, el jurado, encontramos al acusado no culpable. Hemos sido todos espectadores de este simulacro que ha llegado a su fin y que ha demostrado la preparación en la que se han esmerado todas las partes. Agradecer la oportunidad de dejarnos participar, de preparar. Yo creo, como decíamos en algún momento, decía Teresa, esto es la verdadera formación ciudadana, ¿no? Desde la experiencia, desde la práctica. Ellos seguramente en este momento están pudiendo apropiarse de muchos conceptos que se trabajan, que hemos hablado en clase y demás, pero bueno, desde la práctica, y vuelvo a insistir, desde esta experiencia va a ser una mejor manera de apropiarse y como ciudadanos que son, y las responsabilidades que van a ejercer en breve, o algunos ya con mayoría de edad lo hacen, esta experiencia les va a servir, les va a ser muy útil, así que agradezco más que nada eso. Muy bien.